Chicos, son las 10 de la mañana. Llevo aquí editando como una hora y pico. Que al final se me está haciendo bola, ¿eh? Editar no me da tiempo. Por eso, día 15 estoy subiendo el Vlogmas del 13. Pero bueno, lo estoy haciendo, lo estoy exportando. Jorge se acaba de despertar literalmente ahora, pero es que estamos agotados. O sea, creo que no me han dolido más las piernas en la vida. Y bueno, vamos a ducharnos, yo me tengo que lavar el pelo. Hoy el día está bastante gris, lo sabíamos, hoy tocaba lluvia y pone que a partir del mediodía llueve. Así que voy a proponer a ver si hacemos brunch y nos vamos a algún sitio. Y día de museos, que me apetece mil eso. Por la mañana. ¿Qué te has dormido? Tus 230 horas. Bueno, necesarias. Estábamos agotadas, pero es que, bueno, siempre os lo digo, duerme muchísimo, yo duermo mucho, pero es que Jorge duerme aún más que yo. Me he despertado como siete, a las 7 o así, y luego ya me he vuelto a dormir. Y él, como un tronco, hasta las 10 de la mañana. Increíble. Mirad cómo es mi pelo de verdad. Rizado. No tengo ni mascarilla, ni típico desodorante para luego. Entonces está siendo un poco misión imposible peinarse hoy. Look de hoy, me he puesto parecido a ayer, pero esta chaqueta viene con un pantalón de traje a juego y me lo quiero poner como dos piezas. Eso sí, creo que es un mal día para ponerse de blanco porque si llueve, bueno, espero que no se me manche el pantalón. Pantalón de pana, me gusta porque es súper calentito. Luego la blazer blanca y me he puesto el cuello alto negro, calentito así. Y este va a ser mi look de hoy. Voy a poner el bolso vaquero de Itzlava. A ver cómo queda. ¿Qué pensáis? ¿Me pega este bolso? ¿Así vaquero? ¿O mejor el negro? Venga, sí. Creo que me pega este. Y os voy a enseñar lo que llevo en el bolso aquí en Nueva York. Cartera, los guantes fundamentales. Estos me los regalaron por Navidad mis padres hace un par de años. Así que no sé de qué marca son. Vaselina. Este de aquí es brutal. No sé si se ve, pero tiene como granitos para exfoliarte los labios, te quita los pellejos y te deshidrata un montón. Aquí con el frío estoy todo el día con el cacao. Me meto el colorete en crema de Milk y el labial, el gloss de NARS. Una regleta. Meto una regleta de estas porque no tengo adaptador y solo está esto, que es enorme, pero bueno, este bolso me entra. El cargador y nada. Y luego ya meto la cámara de vídeo y el móvil. I'm not ready for this winter weather. Os enseño, queremos ir a Guggenheim, que está aquí arriba, entonces vamos a ir así, atravesando todo Central Park, luego aquí a una tienda de donuts, porque al final no hemos hecho brunch y no he desayunado, y luego ya entramos al museo. Y después desde el museo miramos todo el Upper East Side, tenemos tiendas, tal cual, pascual, bajamos y comemos aquí o cenamos hamburguesa del Burger Joint. Vamos a por un café a este sitio de aquí y luego los donuts están más arriba. Y esta calle es Lexington Avenue. Y toda esta zona se está flipando porque las casas son típicas bajitas, decoradas en Navidad, preciosas, muy de película de Navidad. Así que esta calle, like. Os juro que están de otro planeta estos donuts. Y me he pedido otro más de esos y Jorge uno de chocolate. Qué bueno. Ahora vamos al de Ciencias Naturales, que lo hemos hecho súper bien porque básicamente está cruzando Central Park. Nada, 15 minutos andando y ya está. Lo único, se ha puesto a llover. Y yo me he hecho aquí el invento este de la bufanda como capucha. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah!
view del museo. A ver. Lo he visto raro, lo que más me ha gustado ha sido la arquitectura del sitio. O sea, me ha parecido espectacular el museo en sí. El arte de ahí, bueno, para gusto los colores, ¿no? ¡Qué guay, chicos! Esto es como noche del museo, totalmente. Estamos en Burger Joint. Me he pedido una cheeseburger. A ver qué tal está. Comiendo esto a las 5 de la tarde. Que es salvajada, amor. La carne está súper rica. Ya hemos salido de comer. He de decir que la hamburguesa estaba muy buena. Muy, muy buena. Era por la carne. Porque al final, la otra hamburguesa que me tomé me gusta por la salsa. Pero la carne de esta estaba brutal. ¿Sabes qué me tomaría ahora? ¿Qué? Un café. Sí, amor. O algo... ¿Sabes? Como que me quita el sabor de la hamburguesa. Este viaje se resume en hamburguesas y cafés. En decir que hace frío y en movernos de un lado a otro. ¡Qué frío! Le he dejado mi bufanda, porque me venía sin bufanda, que es igual que la que llevo yo, pero en negro, de Zara. ¡Ah, qué maravillosa! De nada. Vamos a coger aquí un café, que mirad qué guay esta cafetería. Chun, 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 chun. Una cosa, he pedido un cappuccino y un sweet milk. Acabo de pagar $14. ¿En qué momento? Me quiere ver mi tarjeta y la cantidad de gasto en café que hemos hecho estos días. Aquí van 7 euros, ¿qué os parece? A mí, fatal. Entró a New Balance, que ya las grises, y al final me llevo estas. En mi talla. No sabéis qué quisiera. Estas aquí. Os molan. Me gustaban estas, pero son de chico y no hay talla de chico. Y lo menos que hay es un 41 de estas, que me parecían preciosas. Pero bueno, nos conformamos, ¿no? Hemos entrado a la tienda de Harry Potter y mirad, después de ver Crepúsculo, estoy con Robert Pattinson enamorada. Mirad qué chula. Con las varitas. Qué guay. 8 de la tarde y hemos venido al súper de al lado de casa para comprar un par de cosas. Hemos hecho nuestras compritas. Me he comprado las New Balance grises y otras iguales para mi hermana. Y Jorge se ha comprado, luego os enseño, unas tapas muy guays. Las 500, ¿cuáles son? 50, pero azul marino. Las 550, súper chulas. Y esto es en lo grande, es una... ¿Cuánta leche hay aquí dentro? Os enseño lo que hemos comprado. No quiero cenar mucho porque me hincha con la hamburguesa. Y me he comprado yogur. Este de aquí tiene una pinta, que es como de frambuesa, y pone que solo tiene 2 gramos de azúcar. Luego este de aquí, que pone Greek yogurt with honey and cream, que también tiene mazo buena pinta. Creo que voy a probar este, bueno, no sé. Luego hemos comprado pollo para hacer filetes para cenar, sobre todo Jorge. Y eso costaba $6. El pollo estaba bien de precio. Luego he visto estas slices de honey barbecue. ¿Las probamos? A ver. Huelen bien. Se ve la campesina. Saben como las campesinas. Sí que es. Luego hemos comprado esta leche de aquí, que es un coffee creamer para el café por la mañana de avellana. Luego el pavo. Rutina hecha. Voy a ponerme pijama y a dormir. Mañana vamos a ver el Highline, el Chelsea Market, un par de museos que quiere ver Jorge. Como que me está haciendo la ruta para mañana. Así que es súper guay. Y nada, yo ya me voy a dormir. Me voy a poner el pijama y a descansar, porque creo que de tanto andar tengo un dolor crónico en la espalda. Esto está siendo horrible. Pero bueno, chicos, nos vemos mañana y nada, besitos. Chao.